En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con Valle Inclán y con Tirano Banderas. Si nos da tiempo, acabaremos en esta sesión con la novela de Valle Inclán y con todas las interpretaciones con ellas relacionadas. Vamos a reiniciar esta visión, este análisis de la novela, allí donde lo dejamos en la última ocasión, que es en el penal de Santa Mónica. El episodio que tiene que ver con el arranque de lo que aquí sucede constituye probablemente en lo que es la historia de la interpretación de esta obra de Valle Inclán las primeras objeciones que se le hacen a esta novela, Tirano Banderas, dentro de la trayectoria de lo que sería la novela de los dictadores hispanoamericanos. Por una parte, siempre se ha dicho de Tirano Banderas que es una obra genial, que es una novela importantísima, decisiva, que es auténticamente original y genuina desde el punto de vista de la concepción de una estética como es la del esperpento, que ocupa un papel fundamental en la historia de las novelas sobre los tiranos en Hispanoamérica, sobre los dictadores hispanoamericanos. Pero, por otro lado, a medida que ha ido evolucionando el siglo XX y, sobre todo, la segunda mitad del siglo XX, si por una parte se mantiene la tesis que acabamos de exponer, el reconocimiento de que se trata de una novela genial, en algunos casos no se explica en qué consiste la genialidad, pero simplemente el crítico de turno se adhiere al elogio, a la alabanza de la novela genial, en otros casos se dice que no es exactamente una novela donde el retrato del dictador hispanoamericano sea real. Entonces, ocurre que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se exige que la literatura no se comporte como literatura, sino que se comporte casi como un documental, de tal forma que nos encontramos con críticos que le dicen a los autores ya fallecidos, lo cual no deja de ser irónico, cómo deberían haber escrito su novela para que esta novela, una vez escrita, coincidiera con las expectativas presentes, presentistas, del crítico de turno. ¿Cuál es el principal reproche que se le hace a esta novela a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, incluso ya en el siglo XXI? Pues el reproche que se le hace es que su autor, Valle Inclán, no es genuinamente un hispanoamericano, no ha vivido directamente las consecuencias de las dictaduras hispanoamericanas y lo que retrata en esta novela, atribuyéndoselo al dictador hispanoamericano y a las dictaduras hispanoamericanas, no es realista, sino que es el resultado de una construcción artificiosa, sofisticada y, de alguna manera, reconstructivista, por utilizar los términos que yo mismo he acuñado en la genealogía de la literatura al tipificar, indudablemente, esta novela, Tirano Banderas, dentro de lo que sería la literatura sofisticada o reconstructivista, es decir, una literatura donde la crítica se mantiene en una situación con frecuencia relativamente secundaria desde el punto de vista de las posibilidades sofisticadas, artificiosas y reconstructivas que el autor y la obra literaria manifiestan al referirse a una serie de contenidos, en este caso los contenidos que se identifican con una dictadura hispanoamericana. Esto es lo que ocurre y se observa muy claramente ya desde la mitad de la novela y sobre todo desde lo que sucede, lo que se cuenta a propósito del penal de Santa Mónica. Si nosotros leemos la primera glosa o acotación, porque esta novela tiene una estructura muy dramática, no solo por los contenidos, sino también por el formato, ¿qué es lo que se dice en este primer momento? Pues en esta glosa, en esta acotación, escribe Valle Inclán: el fuerte de Santa Mónica, que en las luchas revolucionarias sirvió tantas veces como prisión de reos políticos, tenía una pavorosa leyenda de aguas emponzoñadas. Subrayamos aquí el término leyenda. Podría haber añadido que tenía una pavorosa leyenda negra de aguas emponzoñadas, pero no aparece el adjetivo negro, aparece simplemente el sustantivo leyenda. Tenía una pavorosa leyenda de aguas emponzoñadas. Esto ya nos sitúa, no diré en los relatos de Edgar Allan Poe, pero ya nos aleja de la cruda realidad que a determinados críticos posmodernos de la historia más reciente les hubiera interesado leer en la novela del dictador, algo más próximo a El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, que a Tirano Banderas de Valle Inclán. Es decir, en Tirano Banderas de Valle Inclán, la literatura sofisticada o reconstructivista
está por encima de la literatura crítica o indicativa, porque, a fin de cuentas, seamos sinceros, ¿qué es lo que critica Valle-Inclán en Tirano Banderas? ¿Cuál es la crítica contenida en una novela como Tirano Banderas de Valle-Inclán? ¿La crítica a quién? ¿La crítica a qué? ¿Al idealismo de los programas revolucionarios? ¿A los chaqueteros que del bando de Tirano Banderas automáticamente se pasan al bando contrario por una circunstancia completamente azarosa, caprichosa y aleatoria? Es decir, que determinados críticos exigen al autor de las novelas un compromiso ideológico con una causa que sea contraria a la del dictador y favorable a la de las víctimas o de los presuntos revolucionarios. Y, sin embargo, esta situación no se da en la novela de Valle-Inclán, no se da en la novela de Tirano Banderas, porque, como hemos dicho ya en las sesiones anteriores, el objetivo fundamental de Tirano Banderas consiste simplemente en una recreación literaria que toma como referencia una circunstancia que pueda resultar más o menos dramática para unos y para otros, no lo discutimos, pero que desde luego no resulta en absoluto particularmente dramática para el autor real de carne y hueso, que es Ramón Valle Peña, es decir, Ramón del Valle-Inclán. Tenía, sigo leyendo, una pavorosa leyenda de aguas emponzoñadas, mazmorras con reptiles, cadenas, garfios y cepos de tormento. Estas fábulas, lo dice abiertamente la novela, fábulas, es decir, es una concepción fabulosa de las mazmorras, de las cárceles. Estas fábulas que datan de la dominación española, que datan de la leyenda negra, evidentemente, habían ganado mucho valimiento en la tiranía del general Santos Banderas. Bien, estas fábulas, lo mismo podría decirse de las cárceles del protestantismo, de las cárceles del absolutismo francés o de las cárceles de la época de Cromwell en Inglaterra y de antes y después de Cromwell en Inglaterra, o de las mazmorras del Imperio Romano o del Imperio Bizantino, o de algunos países actuales, cuyo nombre no diré, pero en los que el oyente puede pensar con toda libertad. Quiero decir, elijan una cárcel del mundo para estar y a ver qué país tachan de su lista. Estas fábulas que datan de la dominación española habían ganado mucho valimiento en la tiranía del general Santos Banderas. Todas las tardes en el foso del baluarte, cuando las cornetas tocaban fajina, era pasada por las armas alguna cuerda de revolucionarios. Se fusilaba sin otro proceso que una orden secreta del tirano. Bien, con esta escueta síntesis, muy expresionista y muy fabulosa, muy legendaria, la novela, desde el punto de vista de muchos intérpretes y receptores críticos de ella, se aleja explícitamente de la tradicional novela del dictador hispanoamericano, tal como esta novela se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en particular a partir de una novela como El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias. Aunque la obra de Sarmiento ya había desempeñado un papel fundamental, y muchas otras, es decir, el listado de las novelas de dictadores es muy largo, es muy amplio, ¿no? Nos llevaría 15 o 20 minutos enunciar todas las novelas donde la temática del dictador hispanoamericano resulta absolutamente dominante. Nótese que dentro de lo que es la refriega de la huida del miliciano, del coronelito de la Gándara, Domiciano, el miliciano Domiciano de la Gándara, detienen a un estudiante, porque en su huida este Domiciano de la Gándara se mete en el domicilio, en la vivienda, donde está un estudiante, y al seguir el rastro del fugado detienen también al estudiante. Y nótese la pincelada que Valle-Inclán da del estudiante. Mezquino de su vida, infantilizada entre ternuras familiares y estudios pedantes con premios en las aulas. Así es como Valle-Inclán define la vida de este estudiante. Mezquino de su vida, infantilizada entre ternuras familiares, su vida, y estudios pedantes con premios en las aulas. Esa es la concepción que del estudiante y de la vida del estudiante se da, aunque sea muy pasajeramente, en una novela como Tirano Banderas. Repito, mezquino de su vida, vida infantilizada entre ternuras familiares y estudios pedantes con premios en las aulas. Ahí queda eso.
Una vez encarcelado este estudiante, simplemente porque el fugado pasó por su casa, como Pedro por su casa, y acompañado del bufón de Tirano Banderas, automáticamente, al verse rodeados en la cárcel por otros revolucionarios, fingen que su vida pasada, aunque no haya sido cierto nada de esto, estaba totalmente oprimida y reprimida por Tirano Banderas. Es una manera de funcionar para integrarse en el nuevo gremio de los revolucionarios al que nunca han pertenecido, desde ningún punto de vista. Uno, porque ha llevado una vida completamente en consonancia con Tirano Banderas, y otro, porque ha llevado una vida completamente servil hacia Tirano Banderas, y voluntariamente servil a Tirano Banderas. Los revolucionarios platónicos merecen poca confianza, se dice entre los presos. Y al oír esto, el estudiante había palidecido intensamente y Nachito, con ojos de perro, imploraba clemencia. Es decir, que ni los propios presos los consideran auténticos revolucionarios, porque de hecho no lo son. A mí también me tenía horrorizado Tirano Banderas, es decir, automáticamente el que hasta ahora ha sido bufón, ha sido una de las criaturas más serviles de Tirano Banderas, precisamente insiste en que Tirano Banderas le tenía horrorizado. Por demás, muy sanguinario, pero no era fácil romper la cadena. Yo para bolinas no valgo. ¿Y a dónde iba que me recibiesen si soy inútil para ganarme los frijoles? Sí, en ese punto tiene toda la razón, es totalmente inútil. No me refiero al estudiante, que también, sino al bufón de Tirano Banderas. Y para bolinas no valgo, ¿y a dónde iba que me recibiesen si soy inútil para ganarme los frijoles? El generalito me daba un hueso que roer y se divertía choteándome. En el fondo parecía apreciarme. Que está mal, que soy un pendejo, que aquello era por demás, que tiene sus fueros la dignidad humana, corriente. Pero hay que reflexionar lo que es un hombre privado de albedrío por ley de herencia. Mi papá un alcohólico, mi mamá un desvarío histérico. El generalito, a pesar de sus escarnios, se divertía oyéndome decir jangadas. No me faltaban envidiosos y ahora caer de tan alto. Nótese que de alguna manera lo que aquí se está retratando no es tanto la actitud de un individuo que particularmente como él ha pasado de ser el bufón de la corte del tirano a ser alguien arrestado entre los demás revolucionarios, sino toda la actitud de un conjunto de seres humanos que llegado el momento cambian de chaqueta porque en efecto no tienen ningún tipo de principios, como el sentido del humor de Groucho Marx, ¿no? Que bueno, está por ver dónde está ese humor, pero en fin, es un humor muy extraño para una persona inteligente, pero bueno. Todo el mundo recuerda esa frase, ¿no? Tengo estos principios, pero si no le gusta, tengo otros principios. Y eso a parecer a la gente le hace mucha gracia y dicen que tiene un gran sentido del humor. Bueno, tiene un sentido del humor. En fin, el humor es una cosa para personas inteligentes. Eso es el punto primero. Para personas menos inteligentes hay otras formas de materia cómica que van desde el chiste hasta cualquier otra variante chistosa. Y eso, más que humor, es simplemente un chiste malo. La mengua de aquel bufón, cierra el narrador este capítulo diciendo, la mengua de aquel bufón, en desgracia, tenía cierta solemnidad grotesca como los entierros de mojiganga con que fina el antruejo. Es decir, el carnaval como forma de la comedia, como forma grotesca también del esperpento. Los zopilotes abatían sus alas tiñosas sobre la higuera. Aquí lo que realmente se está criticando es que el programa de los revolucionarios es completamente hueco, está absolutamente vacío, no tiene ningún contenido. De tal manera que el programa político de Santos Banderas tiene el mismo contenido político que el programa de los revolucionarios. Es decir, nada, no hay ningún programa político, no hay ningún proyecto político, no hay ningún contenido político. Eso sí, como en casi todas las sociedades, hay un segmento muy amplio de la población que ha reemplazado el ocio, no por el consumo, como dirían los mercantilistas, sino que ha reemplazado el ocio por el activismo político. Y esto es una característica también muy presente en nuestra sociedad, muy intensamente desarrollada en nuestra sociedad. Se ha reemplazado el ocio, el tiempo libre, por el activismo político, sobre todo a través de las redes sociales. La gente que vive hipotecada en las redes sociales
no contando su vida, sino contando simplemente su activismo político, pues ha sustituido el ocio, pues no por el consumo, sino por la ideología política, ¿no? Como preguntaba aquel cantante, ¿a qué dedica el tiempo libre? Pues dedica el tiempo libre a estar en redes sociales contándonos a todos su ideología política y su activismo político. Esa es el nuevo perfil del revolucionario, ¿no? El burgués que juega la revolución informática, en definitiva. El caso es que este idealismo que caracteriza a los revolucionarios que se enfrentan a Tirano Banderas es algo que tampoco ha gustado demasiado a la mayor parte de los críticos que, tratando de encontrar en la novela del dictador hispanoamericano una alternativa política, se encuentran con Tirano Banderas, que no ofrece en el discurso de los revolucionarios ningún contenido político que lo valga. Ni siquiera ofrece una imagen victimista de los revolucionarios, sino que los presenta como soñadores, como idealistas. Y el idealismo es una perturbación de la realidad. Los idealistas, de hecho, son un intento frustrado por perturbar la realidad, porque si hay algo absolutamente imperturbable es la realidad. El idealismo simplemente es una emoción más o menos transitoria que supone una perturbación de la realidad para el que padece el idealismo, porque a la realidad le resulta absolutamente indiferente la reacción de cualquier idealista. Es decir, la realidad sigue perfectamente su curso, su cauce, su ritmo y sus pautas frente a cualesquiera emociones de cualesquiera idealistas. El idealismo es una perturbación de la realidad que lo único que perturba es la psicología del idealista, porque lo demás sigue indiferente e inalterable su curso sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de incidencias. Pero ya digo, Tirano Banderas es una novela que ha irritado, que ha molestado a más de un crítico que ha tratado de encontrar en la novela del dictador hispanoamericano un programa político que legitime la lucha revolucionaria contra los dictadores hispanoamericanos y que en la búsqueda de ese programa político se ha encontrado con Tirano Banderas, que desmitifica políticamente los programas de los revolucionarios. De hecho, estos capítulos que se sitúan en el penal de Santa Mónica contienen, no diremos literatura parenética, pero sí contienen máximas, sentencias y frases que pueden inducir a cuestionar enormemente la consistencia ideológica de la revolución que se sostiene contra Tirano Banderas. De hecho, si atendemos al diálogo que mantienen dos de estos revolucionarios, un cabecilla y un militante de tropa común y corriente, el diálogo discurre así. No hay que pensarlo. Posiblemente a usted y a mí nos fusilan esta tarde. Denegó con ardiente convicción don Roque, que representa al revolucionario idealista, es decir, al que trata de perturbar la realidad cuando simplemente perturba su propia psicología, nada más. A usted no sé si lo fusilarán a usted, pero yo estoy seguro de ver el triunfo de la revolución. ¿Acaso más tarde me cueste la vida? ¿Acaso? Se cumple siempre el destino. Indudablemente, pero usted conoce su destino, le dice su interlocutor. Mi fin no está en Santa Mónica, tengo encima el medio siglo, aún no hice nada, he sido un soñador. Lo creemos abiertamente, es decir, hay gente que llega a los 50 años sin haber hecho nada. Él dice, tengo encima el medio siglo, aún no hice nada, he sido un soñador y forzosamente debo regenerarme actuando en la vida del pueblo y moriré después de haberle regenerado. Bien, es esta gente que, oye, cumplió 50 años siempre con intención de regenerar España, de regenerar el pueblo, de regenerar a la madre que lo parió, pero en realidad nunca hacen nada. Y al final resulta pues que nos citamos todos en el tanatorio o en el cementerio y al final importa poco lo que cada cual haya hecho, porque el currículum vitae no cuenta post-mortem, ¿no?, en el más allá. Pero lo que sí es cierto es que cuando alguien tiene de sí mismo la imagen que aquí está transmitiendo este individuo, evidentemente queda acreditado como un idealista, y como todos los idealistas, desembocan en el fracaso. Es decir, lo peor que le puede tener a una sociedad es que
sus dirigentes políticos sean idealistas, porque, insisto, el idealismo es el camino más firme para desembocar en el fracaso. Y, sin embargo, el idealismo goza de una grandísima y excelente buena reputación, mientras que el materialismo y los materialistas tienen siempre muy mala reputación. Es decir, nadie puede exhibir su materialismo públicamente y considerar que sea aplaudido. Sí, sin embargo, si lo que exhibe es el idealismo, entonces sí será enormemente aplaudido. De hecho, Marx no es aplaudido por materialista, sino por idealista. Es decir, y de hecho el marxismo es una de las filosofías más idealistas que ha habido en toda la historia, porque propugnar que el resultado final va a ser el paraíso, del tipo que sea, no me da igual el adjetivo que le pongan, yo no me atrevo a ponerle ningún adjetivo al paraíso, porque el paraíso debe ser la sala de los horrores directamente. Teniendo en cuenta que todos aquellos que han querido construir paraísos han acabado construyendo campos de concentración y cosas parecidas. Entonces, casi prefiero un mundo normal y corriente y no paradisíaco. Quisiera tener su fe, prosigue el interlocutor en otro momento, don Roque, quisiera tener su fe, don Roque, pero me temo que nos fusilen juntos en Foso Palmitos. Mi destino es otro, insiste el otro, el don Roque. Y usted déjese de cavilaciones lúgubres y siga soñando con evadirse. Es curioso que el soñador y el idealista le diga al revolucionario materialista, por así decir, que siga soñando con sus cavilaciones, que él tiene un destino muy superior a lo que comúnmente el resto de los revolucionarios creen tener. Pues reconociéndose tan carente de espíritu religioso, van a concluyendo en su diálogo, usted será siempre un revolucionario muy mediocre. Hay que considerar la vida como una simiente sagrada que se nos da para que la hagamos fructificar en beneficio de todos los hombres. El revolucionario es un vidente, dice don Roque. Claro, este revolucionario habla como un cura. A veces los curas hablan como revolucionarios, pero a los unos y a los otros les une sobre todo el idealismo. Bueno, no sé si ustedes están oyendo una mosca, pero una mosca grande del tamaño de un cordero o de una vaca. Pero, en fin, suponemos que por donde entró, como están las ventanas y las puertas abiertas, saldrá. Pero trataremos de no protagonizar una comedia de Molière espantando la mosca, pero a veces tiene un sonido casi como el fa sostenido, la puñetera mosca. Pero bueno, vamos a seguir con lo nuestro. Decíamos que el revolucionario es un vidente, según Roque. Bien, esta idea de revolucionario como vidente, como visionario, como alguien capaz de cumplir un destino, considerando que el futuro es lo que está por cumplir, ya no solo por venir, sino por cumplir, cuando en realidad el futuro es lo que está por hacer, es lo que está por construir. Esta mentalidad era la que tenía alguien como Simón Bolívar, que fue quien precisamente arruinó secularmente hasta el presente toda la historia de la América hispanizada, de Hispanoamérica. Y no deja de ser irónico y sorprendente que precisamente la persona que ha arruinado toda la historia de Hispanoamérica sea la más aclamada por los hispanoamericanos y le construyan estatuas y den nombre a barrios y tal. Es una cosa curiosísima. No ser conscientes del daño que les ha hecho una persona a la que consideran como un libertador cuando los ha libertado de qué, es la pregunta, es decir, libertad para qué, libertad de qué, libertad con quién. Pero bueno, el amor hacia las cadenas experimenta procesos psicológicos muy extraños. En otro contexto, dentro de ese mismo diálogo, se parodia naturalmente al idealismo de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad, me parece que fueron los tópicos de la Revolución Francesa. No se habla de los lemas o de las máximas, sino de los tópicos de la Revolución Francesa. Don Roque, somos muy buenos amigos, pero sin poder entendernos. ¿No predicó el ateísmo la Revolución Francesa, Marat, Danton, Robespierre, espíritus profundamente religiosos, aun cuando lo ignorasen algunas veces? Bien, profundísimamente religiosos, cómo no. Pero fíjense, y aquí vamos a citar a lo que, bueno, dice voy a citar el crítico, Giuseppe Bellini, el crítico italiano hispanoamericanista, dice: lo que llama la atención en Tirano Banderas
es que en sus opositores falta un ideal verdadero y lucha contra él. ¿Y por qué llama la atención? ¿Por qué le llama la atención a Giuseppe Bellini que en Tirano Banderas, en sus opositores, haya un ideal verdadero y la lucha contra el tirano esté más bien determinada por intereses personales? ¿Por qué le llama la atención a Giuseppe Bellini que los revolucionarios de contra Tirano Banderas no tengan un ideal revolucionario? Pues le llama la atención porque hubiera querido que estos revolucionarios tuvieran un ideal revolucionario. Pero claro, habría que decirle a Giuseppe Bellini, con todo afecto, que escriba él la novela. Claro, es que lo que el crítico no puede hacer es exigirle al autor, y sobre todo después de haber nacido muchos años después del autor, que el autor hubiera escrito la novela que el crítico le habría gustado leer. Hombre, eso, en fin, la lámpara de Aladino tal vez pueda conceder deseos, pero cuando se hace crítica literaria hay que tener, en fin, la inteligencia en el texto y no los deseos en la política. Cuando se hace crítica literaria hay que tener la inteligencia en los materiales literarios y no los deseos en la política. A la crítica literaria hay que llegar cumplido de todos los deseos. La crítica literaria no es el lugar, no es el diván del psiquiatra donde uno venga a curar sus problemas psicológicos. A la crítica literaria hay que llegar como a los aeropuertos, llorado. Hay que llegar vivido a la interpretación literaria. Las revoluciones que se plantean en esta novela son revoluciones nihilistas, revoluciones que no conducen a ningún resultado, revoluciones que llevan a la nada. Pero es que la mayor parte de las revoluciones que han tenido lugar en Hispanoamérica han sido revoluciones nihilistas, han sido revoluciones que no han llevado a ninguna parte. Y cuando han desembocado en algún escenario, ha sido más destructivo que constructivo. Empezando por la propia obra de Bolívar, que supuso la destrucción y la fragmentación de toda la Hispanoamérica libertada del dominio español. Claro, es decir, si el sueño de Bolívar era unificar Hispanoamérica, para eso lo habría dejado como estaba, que estaba más unido antes que Bolívar que después de él. Por lo tanto, ¿en qué consistió la liberación bolivariana? Doctores tiene la política internacional, que llevan regenerando con 50 años a cuestas la política internacional, y ahí sigue todo. Bien, el caso es que en la novela de Tirano Banderas el planteamiento que hay es el que acabamos de ver. Nos encontramos con diferentes alusiones constantemente negativas hacia todo lo que tiene que ver con la hispanidad. Y así se habla por parte de un revolucionario que aparece también en el penal de Santa Mónica, que cuando estalló la bola revolucionaria, desertamos todos los peones de las minas de un Judas Gachupín y nos fuimos con Doroteo. Doroteo fue un revolucionario al servicio de la causa bolivariana. Es decir, pero nótese que desertaron todos los peones de las minas de un Judas Gachupín. Es decir, esa identificación entre los criollos, los españoles que siguen dominando al indígena con modales hebreos, con modales propios de judíos, es una constante en toda la novela. Es decir, el antisemitismo, el antiespañolismo que rubrica, que escribe un español de Galicia, Ramón María del Valle Inclán. Por su nombre de pila, Ramón Valle Peña. Bien, ese es el contexto, insisto, en el que se sitúa el planteamiento de la novela. ¿Qué tenemos también? Pues que las características del tirano son las propias de alguien raposo y clerical. El tirano, raposo y clerical, arrugaba la boca entre sus ayudantes lagartijeros, echó los bofes el coronel alcaide. Cuando en un determinado momento el propio tirano va a visitar a este revolucionario, Roque, y en la cárcel le dice que ha sido un error su detención, cuando el propio tirano la ha gestionado, y le dice que pues, lo que pretende es que la democracia se instaure en Santa Fe de Tierra Firme, todo este tipo de cosas. Bien. La respuesta de este revolucionario es la siguiente: señor general, perdóneme la franqueza, oyéndole me parece escuchar a la serpiente del Génesis. Bien. La serpiente del Génesis, pero el revolucionario parece que no se oía a sí mismo cuando hablaba,
porque el revolucionario es otra serpiente del mismo Génesis, en realidad. Pero ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Llega después uno de los capítulos más conflictivos de Tirano Banderas, porque es un capítulo donde se parodia muy ingratamente al embajador español de Tierra Firme. Y yo les voy a leer el texto y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Don Mariano Isabel Cristino Queralt y Roca de Togores, ministro plenipotenciario de Su Majestad Católica en Santa Fe de Tierra Firme, barón de Benicarlés y caballero maestrante, condecorado con más lilailos que borrico cañí, era a las 12 del día en la cama con gorra de encajes y camisón de seda rosa. Merlín, el gozque faldero, gozque es un perrito pequeño y ladrador, Merlín, se llama Merlín. Merlín, el gozque faldero, le lamía el colorete y adobaba el mascarón esparciéndole el aceite con la espátula linguaria. Tenía en el hocico el faldero arrumacos, melindres y mimos de maricuela. Todo este capítulo discurre en estas características y en estas condiciones. Sin anuncio de la ayuda de cámara, entró gambetero. Gambetero quiere decir haciendo gambetas, es decir, cruzando las piernas en el aire. Currito mi alma. El niño andaluz se detuvo en la puerta, marcó un redoble de las uñas en el alón del cordobés y con un papirote se lo puso terciado. En el mismo compás levantaba el veguero al modo de caña sanluqueña, entonando ceceante con el mejor estilo de la cátedra de Sevilla. Gachó, ¿te has pintado para la semana de pasión? Merlín te ha puesto la propia jeta de un disciplinante. Su excelencia, que fue el interlocutado, se volvió dando la espalda al niño marchoso. Eres incorregible. Ayer todo el día sin dejarte ver el pelo. Formula una reclamación diplomática, le responde. Ahorita salgo del Estaribel, que decimos los clásicos. Estaribel es la cárcel en lenguaje propio de los gitanos. Deja la guasa, curro. Estoy sumamente irritado. La veri, Isabelita. La veri, es decir, la verdad. Eres incorregible, habrás dado algún escándalo. Ojerizas, he dormido en la delega, sobre un petate, y esto no es lo más malo. La poli se ha hecho cargo de mi administración y de toda la correspondencia. El ministro de España se incorporó en las almohadas, y al faldero, suspendiéndole por las lanas del cuello, espatarró en la alfombra. ¿Qué dices? El curro afligió la cara. Isabelita, un sinapismo para puesto en el rabo. ¿Dónde tenías mis cartas? En una valija con 7 candados mecánicos. Nos conocemos, curro. Te vienes con ese infundio idiota para sacarme dinero. Que no es combina, Isabelita. Curro, tú te pasas de sinvergüenza. Isabelita, agradezco el requiebro, pero en esta corrida solo es empresa licenciado López de Salamanca, que es el jefe de la policía. Currito, eres un canalla. Que me coja un toro y me mate. Esas cartas se queman, deben quemarse, es lo correcto, pero siempre se guardan, responde su interlocutor. Si anda en esto la mano del presidente, Tirano Banderas, no quiero pensarlo, es una situación muy difícil y muy complicada. Respuesta del otro, me dirás que es la primera en que te ves. No me exasperes, en las circunstancias actuales puede costarme la pérdida de la carrera. Acude al quite, estoy distanciado del gobierno. Pues te arrimas al morlaco y lo pasas de muleta. Mi alma, que no sabes tú hacer eso. El representante de Su Majestad Católica echó los pies fuera de la cama, agarrándose la cabeza. Si trasciende a los periódicos, se me crea una situación imposible. Cuando menos, su silencio me cuesta un riñón y mitad del otro. Dale changuí a Tirano Banderas. El ministro de España se levantó apretando los puños. No sé cómo no te araño. Una duda muy meritoria. Currito, eres un canalla. Todo esto son gaterías tuyas para sacarme dinero y me estás atormentando. Isabelita, ¿ves estas cruces? Te hago juramento por lo más sagrado. El varón, varón con B, de título nobiliario, el varón repitió, temoso, eres un canalla. De esa alicantina, te lo juro por el escapulario que mi madre, pobrecita, me puso al salir de la dorada España,
El curro se había conmovido con un eco sentimental de copla andaluza. Su excelencia apuntaba una llama irónica en el azulino horizonte de sus ojos huevones. Bueno, sírveme de azafata, sinvergonzona. Bien, esta escena, que es totalmente teatralizada, porque apenas existe intermediación entre el personaje y los interlocutores, es una escena que tiende sobre todo a ridiculizar, pulsando la orientación sexual del embajador de España. En tiempos, este tipo de cosas se podían hacer porque la codificación del sentido del humor no solo lo permitía, sino que incluso lo aplaudía. Hoy día este tipo de situaciones no tienen la gracia original. Yo debo decir que Cervantes, que es probablemente el más inteligente humorista de todos los tiempos, nunca necesitó burlarse de la sexualidad de nadie, ni de la tartamudez de nadie, ni de los posibles problemas físicos de nadie, ¿no? Quevedo sí, Quevedo se burlaba de los gordos, de los flacos, de los calvos, de los cojos, etcétera, etcétera, probablemente para curarse en salud de sus propias limitaciones físicas. Pero Cervantes no. Cervantes nunca utilizó la risa para hacer daño al prójimo. Y Valle-Inclán escribió lo que les acabo de leer, y ustedes pueden juzgarlo, pues, libremente. Entre las características de la risa, hay una importante, y creo que debo decir esto, hay una importante, y es que hay algo que con frecuencia el humorista, el gracioso, el cómico, olvida. Y eso que el cómico, el gracioso y el humorista olvida, con mayor frecuencia todavía lo olvida el espectador de la presunta experiencia cómica. El espectador que ríe una gracia que con frecuencia pues no tiene la gracia que se le presupone o la gracia que se le imagina. Y es que la situación cómica que presenta el gracioso, el cómico o el humorista suele ser siempre una situación ficticia cuando se da en el arte. Suele ser una situación irreal cuando se representa en medios no artísticos y suele ser incluso falsa, es decir, una mentira, cuando adquiere el formato de la caricatura o incluso del meme. De hecho, el meme es una situación irreal que se inventa artificialmente a partir de un collage o de otro tipo de componentes para provocar risa. Pero, claro, el secreto del meme, de hecho, es el autoengaño. Es decir, dado que no podemos ser compatibles con la realidad, transformamos esa realidad de manera falsificada, mentirosa, para encontrarle la gracia, ¿no? Y bueno, pues claro, nunca falta alguien de quien reírse y nunca falta alguien capaz de reírse de cualquiera, ¿no? En ese sentido. Ahora bien, si la realidad no coincide con nuestras posibilidades de comprenderla, nuestras posibilidades de asumirla, la caricaturizamos. Y a través de la caricatura, es decir, a través de una falsificación de la realidad, nos hacemos compatibles con la realidad. Pero claro, tanto el meme como la caricatura, como el chiste, implica siempre asumir una ficción, en el caso del arte, una irrealidad, en el caso de una representación no artística, o, insisto, una falacia, una mentira, en el caso incluso de la caricatura y del meme. De tal manera que hay gente que necesita sobrevivir gracias al meme o gracias a la caricatura, porque es la única forma que tienen de hacerse compatibles con la realidad. De tal manera que, de la misma manera que los burgueses no son como los representa Bertolt Brecht en su teatro, donde los caricaturiza y los ridiculiza de forma completamente irreal y falaz o simplemente mentirosa, las personas a las que aquí apela Valle-Inclán a través de la caricaturización que está haciendo de este barón de Benicarlés no son como la retrata Valle-Inclán, pero hecho queda.
Es decir, que el meme de alguna manera, el chiste malo de alguna manera, la caricatura mala de alguna manera, lo que representa es la incompatibilidad del espectador de ese tipo de productos con la realidad. Es decir, es una forma de autoengaño y una forma, consiguientemente, también de autoayuda para poder hacer digestiva la realidad. Como no somos capaces de hacernos compatible con la realidad, tenemos que presentar de forma ficticia y de forma falaz la realidad para creer que de esta manera la realidad es así. Es decir, es una manera de autoengañarse. Valga la redundancia, porque si decimos engañarse no necesitamos ponerle el prefijo auto. Es una manera de engañarse, uno, socialmente, psicológicamente. Es decir, que el humor, en muchos aspectos, funciona, sobre todo el humor bajo, el humor poco inteligente, funciona como una forma de autoengaño. Es decir, que cuando alguien necesita que le cuenten chistes en contra de determinados prototipos humanos, en contra de determinadas formas de conducta humana, o en contra de determinadas personas, o en contra de determinados colectivos, lo que está demostrando es su incapacidad para tener una vida normal, porque necesita burlarse de manera irreal, de manera falsa y de manera fraudulenta de determinados seres humanos. Y en este punto no podemos negar que Valle Inclán utiliza esta forma de burla para degradar a un determinado tipo de persona. Y esto está presente claramente en Tirano Banderas, no lo podemos negar. No lo podemos negar. Es evidente que un pasaje como este solo pudo haberse escrito en torno a 1926, pero no hoy día. Nadie en 2016 podría escribir un pasaje como este y salir impunemente de la gatera. Eso no es posible ya. Lo cual quiere decir que las libertades no se amplían con el paso del tiempo, sino que simplemente se transforman. Es decir, tampoco ningún cura podría escribir hoy una novela como La Lozana Andaluza. Lo que escribe Francisco Delicado a la altura de 1527... no lo puede escribir hoy ya ningún cura. Por lo tanto, un cura tenía más libertades en el siglo XVI que actualmente. Depende para qué. Es que depende para qué. No podemos hablar de la libertad sin especificar el contenido de esa libertad. Porque hay libertades que han disminuido, incluso desaparecido en el tiempo, y hay otras libertades que han nacido y que se han desarrollado en el tiempo. La libertad es un concepto demasiado complejo como para hablar de él en términos uniformes. La libertad no es un término global y enterizo, sino que es un término muy partitivo. En este punto y en cualesquiera otros contextos en que queramos considerarlo. Cuando termina una audiencia que tiene el embajador de España con uno de los empresarios afines a Tirano Banderas, descubrimos que Currito Mi Alma, que es una persona que mantiene relaciones con el diplomático, pues ha estado oyendo en lo que en teatro se llama un espacio de acecho toda la conversación. La escena, como digo, es absolutamente teatral y, de hecho, una novela como Tirano Banderas es una novela tanto que escrita está en prosa y con un narrador, pero que posee una estructura absolutamente teatralizante y dramática por todas partes. De hecho, es una sucesión de glosas, es una sucesión de acotaciones. Es casi algo muy parecido a lo que le ocurre a La Celestina. Siempre se habla de La Celestina como si fuera una novela, como si fuera una obra de teatro. Pues con Tirano Banderas ocurre algo exactamente muy parecido. El caso es que cuando se despacha diplomáticamente esta reunión entre el embajador de España en Santa Fe de Tierra Firme, el barón de Benicarlés, y Don Celes, uno de estos empresarios, Currito Mi Alma ha estado oyendo toda la conversación y sale entre bastidores. Currito Mi Alma salió rompiendo cortinas, es decir, entre bastidores, y, por decirlo en su verba, más postinero que un ocho. «Has estado, pero que muy buena, Isabelita», le dice al embajador de España, al barón de Benicarlés. El barón de Benicarlés le detuvo con áulico aspaviento. Áulico, para el que no lo sepa, es cortesano. Aspaviento. La estampa fondona y gallota toda conmovida.
Me parece una inconveniencia ese espionaje. Mírame este ojo. Muy seriamente. No seas Panoli. Esto recuerda pasajes del teatro también del teatro pánico o del teatro pánico más que teatro cruel. Los cedros y los mirtos del jardín trascendían remansadas penumbras de verdes acuarios a los estores del salón, apenas ondulados por la brisa perfumada de nardos. Aquí ya nos pasamos a la prosa de las sonatas, casi el Marqués de Bradomín. El jardín de la virreina era una galante geometría de fuentes y mirtos, estanques y ordenados senderos. Inmóviles cláusulas de negros espejos pautaban los estanques entre columnatas de cipreses. Esto es casi ya Rubén Darío. El ministro de su majestad católica, con un destello de orgullo en el azul porcelana de las pupilas, volvió la espalda al rufo y, recluyéndose en el calino mirador colonial, se incrustaba el monóculo bajo la ceja. Trepaban del jardín verdes de una enredadera y era detrás de los cristales toda la sombra verde del jardín. No estamos recitando el romance sonámbulo de Lorca, pero los ecos modernistas y vanguardistas se conjugan abiertamente. El barón de Benicarles apoyó la frente en la vidriera, elefantona, atildada, britanizante, la figura dibujaba un gran gesto preocupado. El curro y Merlín es el perrito, el gozque, cada cual desde su esquina, le contemplaban sumido en la luz acuaria del mirador, en la curva rotunda, labrada de olorosas maderas, con una evocación de lacas orientales y borbónicas, de minué bailado por visorreyes y princesas flor de almendro. El curro rompió el encanto escupiendo, marchoso por el colmillo. Isabelita, prenda, así te despeines o te subas el moño para menda, lo mismo que la Biblia del padre Carulla. Isabelita, hay que mover los pinreles y darse la lengua con Tirano Banderas. Canalla, le responde el embajador. Isabelina, evitémonos un solfeo. Bien, este, como digo, es un pasaje hoy día políticamente incorrecto, desde todos los puntos de vista. Y el uso, insisto, de la risa para generar una situación cómica requiere en el arte la ficción, en la representación no artística la irrealidad y en el meme o la caricatura la mentira. Y ustedes, espectadores, oyentes, intérpretes, podrán situar con las pautas críticas que les he dado este pasaje en el punto que estimen oportuno. No son mejor considerados otros diplomáticos en una reunión respecto a las decisiones políticas que han de tomar sobre el tirano. Fíjense lo que se dice sobre el embajador de Alemania. El ministro de Alemania, semita de casta, enriquecido en las regiones bolivianas del caucho, asentía con impertinencia políglota en español, en inglés, en tudesco. El conde Crispi, severo y calvo, también asentía, rozando con un francés muy puro, su bigote de azafrán. Es decir, está caricaturizando a todas estas figuras políticas. Bueno, si primero hemos visto un pasaje de homofobia, ahora vemos un pasaje de antisemitismo. En la literatura, naturalmente, cabe todo, pero en lo políticamente correcto, no. De tal manera que, insisto, que cada cual saque sus conclusiones. Continuamos en la interpretación de esta novela. En un momento dado llegamos a la explicación que el propio Tirano Banderas hace de toda la novela, de todo el conjunto y de toda la serie de la novela, que es la siguiente. Mascando su coca verde y dialogando con Doña Lupita, la figura que provoca el desencadenante de la acción, al denunciar al coronel Domiciano de la Gándara, dice el tirano: «Ñac, ñac, Doña Lupita, me está pareciendo que tenés vos la nariz de la reina Cleopatra. Por mero la cachiza de cuatro copas, un puro trastorno habéis vos traído a la República. Enredáis vos más que el honorable cuerpo diplomático. ¿Cuántas copas os había quebrado el coronel de la Gándara? Doña Lupita,
Por menos de un boliviano me lo habéis puesto en la bola revolucionaria. No hacía más la nariz de la reina faraona. Doña Lupita, la deuda de justicia que vos me habéis reclamado ha sido una madeja de circunstancias fatales. Es causa primordial en la actuación rebelde del coronel de la Gándara. Ha puesto en Santa Mónica al chamaco de doña Rosa Pintado, el famoso estudiante del que hablábamos antes. Cucarachita la Taracena reclama contra la clausura de su lenocinio. Y tenemos pendiente una nota del ministro de su majestad católica. Pueden romperse las relaciones con la madre patria, y vos, mi vieja, ahí os estás, sin la menor conturbación por tantas catástrofes. Finalmente, cuatro copas de vuestra mesilla, un peso papel, menos que nada, me han puesto en el trance de renunciar a los conciertos batracios del licenciado Beguillas. Que termina el parlamento del tirano, que está presente, y dice, cuacuá. Los conciertos batracios del licenciado Beguillas. Bien. No resulta sorprendente, evidentemente, que los críticos y los hispanoamericanistas de la segunda mitad del siglo XX no les guste esta novela en muchos aspectos, porque ridiculiza enormemente a determinados valores con los cuales estos críticos se identifican, entre ellos los valores de los programas revolucionarios, como he dicho con anterioridad. Y en este sentido, Valle Inclán lo que hace es convertir la historia en el terreno de juego de la literatura, del mismo modo que Borges convertía la filosofía en el terreno de juego de la literatura. Es propio de los autores que practican, que cultivan, que escriben una literatura sofisticada o reconstructivista, convertir determinados aspectos en el terreno de juego de la literatura, haciendo de la historia, del derecho, incluso, por supuesto, de la filosofía, en el caso de Borges, un espacio completamente lúdico donde, literariamente hablando, se toman unas libertades que ni la historia permite, ni el derecho autoriza, ni la política consiente, ni, desde luego, la filosofía está acostumbrada a soportar. Porque si hay algo que a la filosofía le resulte insoportable, ese algo se llama literatura. Insisto, el dolor de cabeza de la filosofía es la literatura. El dolor de cabeza de la filosofía es la literatura. De hecho, más de un filósofo ha considerado que la literatura es la puta de la filosofía. No es eso. La literatura no es eso. La literatura es el dolor de cabeza de la filosofía. Es el dolor de cabeza de Platón y es el dolor de cabeza de muchos otros filósofos. Claro que también habría que decirles a los filósofos que la vida es algo que hay que vivir. Y entonces, a lo mejor, viviendo la vida, los dolores de cabeza pasan, ¿no? Que es lo mismo que le ocurre al protagonista de La sombra del ciprés es alargada, ¿no? Que cuando comienza a vivir la vida, pues supera determinados problemas, ¿no? También es cierto que si Nietzsche, vamos a pronunciarlo a la alemana, no a la francesa, si Nietzsche hubiera servido para algo más que para escribir lo que escribió, pues no tendría necesidad de haber visitado los prostíbulos, como lo hizo, para conseguir la atención de una mujer. Si Spinoza hubiera sido más compatible con la realidad, a pesar de habernos dado uno de los sistemas filosóficos más racionales de su tiempo, pues a lo mejor también habría sobrevivido más años para escribir más obra de la que nos dejó. Y si Tomás de Aquino no se hubiera recluido en un convento, pues a lo mejor también habría escrito una obra todavía más racional de la que escribió. Quiero decir que la vida de muchos filósofos, en bastantes más aspectos de los que nos imaginamos, está sexualmente muy limitada. No solo por el convento, por el prostíbulo o por la soledad más absoluta, sino porque simplemente no saben vivir, no saben hacerse compatibles con la realidad. Entonces, a veces hay que dejar de pensar en la literatura como si fuera el dolor de cabeza de la filosofía y pensar en la vida como si realmente fuera lo que es, el terreno de juego de la filosofía. Es decir, de ahí que las filosofías o son materialistas o simplemente son fábulas mal escritas. Es decir, las filosofías o son materialistas o son fábulas mal escritas, simplemente.
Y con eso ya sabemos todos a qué filosofía me estoy refiriendo, a la de Gustavo Bueno, porque es la única filosofía realmente racionalista y competente. El resto de las filosofías son fabulosas, son perifrásticas, son idealistas y, en definitiva, por muy racionalistas que sean, siguen un racionalismo tremendamente idealista. Es decir, el que quiera formarse en filosofía, que lea a Gustavo Bueno, que no pierda el tiempo directamente. Y, por supuesto, que viva la vida y que lea literatura. La literatura no es ni puede ser el dolor de cabeza de la filosofía. Pero es evidente que a los críticos hispanoamericanistas de la segunda mitad del siglo XX, Tirano Banderas no les gusta como novela porque para ellos es su dolor de cabeza. Y lo es por párrafos como este. Don Roque, admiro su ideal humanitario y siento el acíbar de no poder compartir tan consolador optimismo. Es mi tragedia de gobernante, le dice Tirano Banderas al revolucionario. Usted, criollo de la mejor prosapia, reniega del criollismo. Yo, en cambio, indio por las cuatro ramas, descreo de las virtudes y capacidades de mi raza. Claro, este es un lenguaje que no resulta muy compatible con las ideologías que profesan la mayor parte de los críticos de la segunda mitad del siglo XX. Usted se me representa como un iluminado. Su fe en los destinos de la familia indígena me rememora al padre Las Casas. Esto sí que es caer bajo en el ejercicio de la ironía, pero bueno. ¿Quiere usted aventar las sombras que han echado sobre el alma del indio 300 años del régimen colonial? Bien, el régimen colonial no fue de 300 años. El régimen colonial se establece con los Borbones, pero los austrias no tienen un régimen colonial, tienen un régimen de provincias, de virreinatos, no de colonias. Pero el propio Valle-Inclán aquí adolece de la formación anglosajona que le induce a reinterpretar la historia de su propio país no en términos de su propio país, sino en términos anglosajones. Esto es el resultado de haber perdido todo el siglo XVIII desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la historiografía. Léase en este punto a Roca Barea, su libro Fracasología y su libro Imperiofobia. Los enredos del mundo meten al más santo en las calderas del infierno. Los enredos del mundo. Esto bien lo sabía Valle-Inclán. En este contexto de devaluación revolucionaria, Valle-Inclán no limita críticas a los ideales de la revolución. Quiero decir que, aunque el propio Tirano Banderas sea una de las figuras peor tratadas de la novela, y sea su protagonista, sea el anfitrión, por así decir, los revolucionarios no salen mejor parados. Es decir, nótese lo que se pone en boca de uno de ellos. Nuestra América sigue siendo, desgraciadamente, una colonia europea. Claro, el esperpento es una ficción que pierde de vista la realidad, de la misma manera que el chiste es una ficción que pierde de vista la realidad, el meme es una ficción que pierde de vista la realidad. La caricatura es una ficción que a partir de cierto momento, a partir de cierto umbral, pierde de vista la realidad, porque son formas de humor que se basan en la falacia, en la mentira o en la ficción. En la ficción, en el mejor de los casos, cuando el humor adquiere el formato de una obra de arte, cuando el humor adquiere simplemente el formato de una representación o de una imitación, un cómico que imita cómo se cae un cojo, eso durante un tiempo ha tenido mucha gracia. Hoy día no causa ninguna gracia. Yo recuerdo un programa cómico, de concurso, chistoso, de variedades. Un programa concurso que se llamaba el 1-2-3. Y en ese programa, en cierta etapa o temporada, aparecía un personaje encarnado por una actriz, cuyo nombre recuerdo pero no procede mencionar aquí, que representaba el papel de una prostituta tartamuda que se llamaba La Pelos. Hasta tal punto este personaje tenía, pues, naturalmente su audiencia, que en cierta ocasión una madre de un colegio contactó directamente al director del programa del 1-2-3, Chicho Ibáñez Serrador, Narciso Ibáñez Serrador, para decirle que gracias a este personaje de la prostituta llamada La Pelos, que tartamudeaba
y que provocaba las risas de la audiencia y de los espectadores, gracias a eso, a su hijo, que era tartamudo, que tenía un problema logopédico, pues en el colegio se burlaban aún más de él y lo llamaban Lapelos. Claro, entonces, volvemos a lo de antes. Se puede utilizar la orientación sexual de una persona para reírse de ella, se puede utilizar un problema físico de una persona para reírse de ella, su cojera, su sordera, sus limitaciones, etcétera, etcétera, su tartamudez. Bien, todo el mundo recuerda los chistes que un determinado humorista, entre comillas, lo de humorista, hacía sobre personas gangosas, etcétera, etcétera. Todo el mundo recordará esto. Pero, o un show de un presunto cómico inglés que también hacía cosas muy llamativas, entre comillas, por la televisión. Todo el mundo recordará estas formas de comedia si las ha vivido, si ha tenido contacto con ellas en algún momento dado. Pero sí hay que decir a favor de Narciso Ibáñez Serrador que como consecuencia de aquella carta, de aquella madre, de aquel niño, suprimió la figura de este personaje, de aquella prostituta tartamuda, que representaba a una actriz. Entonces, en determinadas sociedades humanas, este tipo de formas humorísticas, sinceramente, digámoslo con toda franqueza, no tienen ninguna gracia. Hoy día no se han desterrado totalmente, sino que se han transformado, han asumido otras formas de supervivencia y se han focalizado a través de nuevos formatos hacia nuevos prototipos humanos igualmente vulnerables. Digamos que hemos sacado de la vulnerabilidad cómica determinadas formas de ser humanas, pero esas se han reemplazado con otras, sobre todo aquellas a las que políticamente hablando se las puede atacar con más libertad que pues a otras que políticamente hablando resultan intocables. Quiero decir, pero la maldad humana no puede encontrar en el ejercicio de la comedia un derecho para reírse del prójimo. Eso es lo que tratamos de sostener en estas ideas. Por eso insisto que el esperpento, el chiste, el meme, la caricatura son formas de ficción que en muchos casos pierden de vista por completo la realidad. Nuestra América sigue siendo desgraciadamente una colonia europea. Hoy podrían decir una colonia estadounidense o una colonia de la República Popular China. Pero el gobierno de Santa Fe en esta ocasión posiblemente no se dejará coaccionar. Sabe que el ideario de los revolucionarios está en pugna con los monopolios de las compañías. Tirano Banderas no morirá de cornada diplomática. Se unen para sostenerlo los egoísmos del criollaje, dueño de la tierra y las finanzas extranjeras. Exactamente lo mismo que hoy ocurre en Hispanoamérica. Exactamente lo mismo que hoy ocurre en Hispanoamérica. Por lo tanto, la novela no habrá envejecido tanto en algunos aspectos. Y vamos a ahorrarnos ahora de entrar en demasiados detalles en uno de los episodios que puede considerarse también como de sainete o como de zarzuela, hasta cierto punto, cuando aparece un doctor polaco que hace de medium, que hace de intérprete de los pensamientos, de intérprete del más allá, y que protagoniza con una prostituta, Lupita la romántica, pues la posibilidad de hacer sesiones espiritistas a través de las cuales se adivina pues, los secretos ocultos y cosas por el estilo. Pero el tipo que representa, en este caso, un ser humano del cual se burlan porque es simplemente un impostor. Es decir, presento mis homenajes al supremo dignatario de la República, Michaelis Lugin. Él se llama Michaelis Lugin. Michaelis Lugin, doctor por la Universidad del Cairo, iniciado en la ciencia secreta de los brahmanes de Bengala. No sabemos si esto fue un grado o una licenciatura que él cursó en esa universidad. Ciencia secreta de los brahmanes de Bengala. Señor presidente, si lo desea, puede ver el programa de mis experiencias en los coliseos y centros académicos de San Petersburgo, Viena, Nápoles, Berlín, París, Londres, Lisboa, Río de Janeiro. Bueno, no aparecen ni Gijón ni Vigo en el currículum de este señor, me parece bien. Últimamente se han discutido mis teorías sobre el karma y la sugestión biomagnética de la gran prensa de Chicago y Filadelfia.
El club habanero de la Estrella Teosófica me ha conferido el título de hermano perfecto. La emperatriz de Austria me honra frecuentemente consultándome el sentido de sus sueños. Poseo secretos que no revelaré jamás. Eso es muy bueno, porque claro, al no revelar nunca los secretos que posee, nadie sabe cuáles son. Claro, eso es como si yo poseo secretos que no revelaré jamás. Y bueno, pues que te aprovechen. Presidente de la República Francesa y el rey de Prusia han querido sobornarme durante mi actuación en aquellas capitales, inútilmente, es decir, es insobornable este hombre. El sendero teosófico enseña el menosprecio de honores y riquezas. Si me autoriza, pondré mis álbumes de fotografías y recortes a las órdenes del señor presidente. Claro, y prosigue el tío, ¿eh? Mostrar a los públicos incrédulos los ocultos poderes demiúrgicos que duermen en el barro humano. Usted me ha rechazado y he tenido que retirarme con el dolor de mi fracaso. Señor presidente, creo haber disipado toda sospecha referente a la pureza de mis acciones. En Europa, los más relevantes hombres de ciencia estudian estos casos. El mesmerismo tiene hoy su mayor desenvolvimiento en las universidades de Alemania. No lo dudamos, ¿eh? No lo dudamos. El idealismo ha tenido su mayor desenvolvimiento en algunas universidades europeas. No lo dudamos. Bien, esta parodia casi folletinesca, también de zarzuela y de sainete, de géneros chicos, de teatro propio de, bueno, no diremos nombres de compañías teatrales, pero de género chico, de sainete, pues revela evidentemente la figura del impostor, la figura del que vende un crecepelo, en definitiva, o la que del que vende lo que no vale absolutamente para nada. Bien, en este tipo de corte, en este tipo de corte celestial, nos encontramos abiertamente con los personajes que constituyen la crítica a la tiranía. Lógicamente, cuando se desarrolla la novela social ya a mitad del siglo XX, todas estas tendencias ya se devalúan ante las exigencias de una crítica social que no puede contemplar, que no puede ver, que no puede mirar a una literatura sofisticada o reconstructivista con una actitud tan acrítica como la que está sosteniendo una novela como Tirano Banderas. Es decir, la situación ya es muy otra, es muy diferente. Una de las glosas que preceden a la rebelión que derrocan del poder a Tirano Banderas dice así: «Y la luna, puesta la venda de una nube, juega con las estrellas a la gallina ciega sobre la revolucionada Santa Fe de Tierra Firme». Nótese la antropomorfización de las figuras ya no solo naturales, sino cósmicas. La luna se pone como venda unas nubes y juega a la gallina ciega con las estrellas. Es una imagen muy poética que abre el epílogo y el final de la novela de Tirano Banderas, donde se consuma el derrocamiento. El epílogo y el prólogo inicial forman parte de la misma secuencia temporal y en medio está englobado, está, digamos, encorsetado todo lo que ha tenido que simultáneamente manifestarse para hacer comprensible ahora el epílogo, que es lo que tendríamos que leer justamente ahora mismo, perdón, el prólogo e inmediatamente después el epílogo. ¿Cómo se produce el derrocamiento? Bueno, es muy fácil de ver. Mediada la mañana, habían iniciado el fuego de cañón las partidas rebeldes y en poco tiempo abrieron brecha para el asalto. Tirano Banderas intentó cubrir el portillo, pero las tropas se le desertaban, es decir, los que formaban parte de él se pasaron al bando enemigo, y tuvo que devolver y encerrarse en sus cuarteles. Entonces, juzgándose perdido, mirándose sin otra compañía que la del fámulo Rapabarbas, se quitó el cinto de las pistolas y, salivando venenosos verdes, se lo entregó. El licenciadito concertista será oportuno que nos acompañe en el viaje a los infiernos. Sin alterar su paso de rata fisgona, subió a la recámara donde se recluía la hija. Al abrir la puerta, oyó las voces adementadas, adementadas de demencia. «Hija mía, ¿no habéis vos servido para casada y gran señora, como pensaba este pecador que ahorita se ve en el trance de quitarte la vida que te dio hace 20 años?
No es justo que des en el mundo para que te gocen los enemigos de tu padre y te baldonen llamándote hija del chingado Banderas. Oyendo tal, suplicaban despavoridas las mucamas, es decir, las asistentas, que tenían a la loca en custodia. Tirano Banderas las golpeó en la cara. «So chingadas, os dejo con vida, solo porque habéis de amortajármela como un ángel». Sacó del pecho el puñal, tomó a la hija de los cabellos para asegurarla y cerró los ojos. Un memorial de los rebeldes dice que la cosió con 15 puñaladas. Es decir, mata a su propia hija para evitar que la violen los revolucionarios. Es decir, los revolucionarios son igual que él, solo que en el bando contrario. Y la glosa última de la novela, y ahora comentaré esto, dice: Tirano Bandera salió a la ventana blandiendo el puñal y cayó acribillado. Su cabeza, befada por sentencia, estuvo 3 días puesta sobre un cadalso con nopas amarillas en la plaza de armas. El mismo auto mandaba hacer cuartos el tronco y repartirlos de frontera a frontera, de mar a mar. Zamalpoa y Nueva Cartagena, Puerto Colorado y Santa Rosa de Titipay fueron las ciudades agraciadas. Así termina Tirano Banderas. Ahora bien, esta novela, insisto, no ha gustado a buena parte de la crítica de la segunda mitad del 20, pues porque no corresponde con las ideologías que profesa la crítica de la segunda mitad del 20, que son diferentes a las ideologías, a las ideas que profesaba la crítica de la primera mitad del 20. Y, claro, cuando otras novelas de dictadores, sobre dictadores, como la que escribe Joseph Conrad en el 1904, Nostromo, o la que escribe Francis Mio Mandre, precisamente en 1926, también en la misma fecha de Tirano Banderas, que se titula Le Dictateur, el dictador. Pues claro, ¿qué dice la crítica sobre estos autores? Pues dice que son ajenos a Hispanoamérica, porque tanto Conrad como Francis Mondragón o como Valle pues son del ámbito hispano, del ámbito anglosajón y del ámbito francés. Claro, considerar del ámbito hispano ajeno a alguien del ámbito hispano ajeno de Hispanoamérica tiene también su gracia, pero bueno, sí es cierto que la visión que dan estos autores, sobre todo Valle Inclán, es una visión exótica, es una visión dada desde fuera, pero es casi la visión que da el turista, en definitiva, ¿no? Valle es ajeno a la experiencia de la dictadura, pero no ajeno a la experiencia de la dictadura que la conoce en España con Miguel Primo de Rivera. Es una visión exótica, en cierta manera sí, por supuesto, y de hecho la esencia de la novela es precisamente presentar América como algo exótico, porque la riqueza lingüística, que por una parte se elogia como la gran capacidad, la gran potencia, la gran genialidad que tiene Valle para hacer de todo el lenguaje de la hispanidad un superidioma, pues resulta que muchos de estos críticos lo ven como una invención artificiosa y como una invención irreal. Es decir, de nuevo se están tomando el chiste en serio, ¿no? Claro, lo peor que le puede ocurrir a alguien es que se tome un chiste en serio. Lo peor que le puede ocurrir a alguien es que se tome un meme en serio. Claro, los memes no se pueden tomar en serio. Los chistes no se pueden tomar en serio, la literatura no se puede tomar en serio. De ahí que los filósofos tengan la literatura como un dolor de cabeza, porque, claro, la leen como si fuera una obra seria. Y la literatura no es una obra seria en tanto que la seriedad supone un reflejo, una mímesis de la realidad. Claro, que esa es la herencia aristotélica. Estos autores, tanto Conrad como Mio Mandre, como Valle, cuando escriben novelas sobre el dictador, tienen una visión totalmente exogámica de la dictadura hispanoamericana. Están en una posición foránea, están desde fuera, no tienen una posición endogámica. Y esto se les ha reprochado. Evidentemente que Tirano Banderas en este punto insiste en el exotismo, insiste en lo folclórico, insiste en una recreación. Por eso hemos hablado de una literatura sofisticada o reconstructivista. Es una invención artificiosa. La genialidad del lenguaje, ¿en qué quedamos? ¿Se puede admirar este lenguaje por ser una construcción genial o se puede desestimar por ser una construcción artificiosa? Es que depende cuál es el criterio que maneja el crítico. ¿Cuál es el criterio del crítico, indudablemente? Se le reprocha que es una obra excesivamente artística y artificiosa y que falta una crítica verdaderamente social. Claro, ¿cuál es el criterio? ¿El de la novela social o el de la literatura sofisticada o reconstructivista? ¿O el de la literatura programática o imperativa, que es el dictado por los códigos de la novela social?
claro, el esperpento presenta a la dictadura como un espectáculo, como una representación teatral. De ahí que la novela Tirano Banderas tenga una estructura profundamente dramática, profundamente teatralizante, ¿no? Claro, ocurre también, y en esto se equivocan los críticos de la segunda mitad del siglo XX, que le reprochan a Tirano Banderas un artificio, un idealismo en el retrato del dictador. Ocurre que los dictadores de las novelas de dictadores hispanoamericanas no son en la novela como son en la realidad. Es decir, los dictadores de novela no son como los dictadores de los estados políticos. Del mismo modo que los locos de la literatura no son como los locos que realmente están sometidos en los centros de salud a los tratamientos médicos. Es decir, los locos de la literatura no son los locos reales. Los dictadores de las obras literarias no son los dictadores que gestionan los estados. Claro, por otro lado, los rasgos humanos y políticos que poseen algunos de los dictadores, como los que están presentes en las obras de Miguel Ángel Asturias, El Señor Presidente, o El Otoño del Patriarca, o Yo el Supremo, son rasgos y características que poseen también muchos mandatarios de las democracias occidentales. Quiero decir que si nosotros hacemos un análisis o una recopilación de las características de los dictadores retratados en las novelas de dictadores hispanoamericanos, esas mismas características las encontramos reproducidas en el carácter de los demócratas mandatarios de muchos estados democráticos. Por lo tanto, identificar el bien con la democracia y el mal con la dictadura dentro del formato de la literatura, dentro del formato de la novela, es de una grandísima simplicidad, porque implica asumir un idealismo en virtud del cual la literatura legitima algo que no legitima y la realidad autoriza algo que tampoco autoriza. Por lo tanto, insisto, identificar el bien con la democracia y el mal con la dictadura dentro de lo que es la interpretación literaria supone simplificar en términos de idealismo lo que es la literatura. Y en un idealismo, insisto, que ni la literatura legitima ni la realidad autoriza. Por lo tanto, también creo que se equivocan enormemente estos críticos de la segunda mitad del siglo XX, como es el caso de Giuseppe Bellini. Bellini llega a decir abiertamente, cito, «Para dar un tono americano a su libro, el escritor acude, como es bien sabido, a una mezcla lingüística de numerosas peculiaridades presentes en el habla de los distintos países de América». En sus intenciones, ello hubiera debido representar cabalmente la realidad expresiva de Hispanoamérica, representación positivamente alcanzada según Emma Susana Sperati Piñero. Al contrario, me parece que esta mezcla arbitraria acaba por aumentar el sentido artificioso del expediente. Bien, pero este parecer es un parecer muy personal de él, porque es el objetivo que precisamente pretende tener el propio Tirano Banderas, la propia novela. Es decir, es un sentido artificioso. Es decir, parece que Giuseppe Bellini no ha querido entender aquí lo que es la novela. Tirano Banderas es ciertamente en sí una gran novela. Representa un momento de extraordinario relieve en la narrativa de Valle-Inclán, ya famoso por sus sonatas, pero adolece de una evidente superficialidad en la interpretación del drama y de la condición americana. Y era para preguntarle a Giuseppe Bellini, ¿por qué adolece? Porque a ti no te gusta. Adolece porque a ti no te gusta. ¿Cómo tendría que haber escrito Valle-Inclán la novela para que a ti te gustara? Claro, es que entonces los católicos pueden decir que la regenta adolece de una solución muy inadecuada porque no comprende, sino con superficialidad, lo que son las inquietudes de un católico o de un cristiano. Claro, es que esto no es crítica literaria, esto es recelo moralista. Claro, su idea de la dictadura, prosigue, es esperpéntica. Hombre, pues claro que es esperpéntica. Representa una especie de espectáculo deformado. Pues claro que es un espectáculo deformado. En el que intervienen numerosas curiosidades. Pues claro que intervienen numerosas curiosidades. Pues obviamente que es así. Claro. Es como decir, es que el cuadrado tiene cuatro lados, pero a mí me gustaría que tuviera cinco. Es que si tuviera cinco sería un pentágono, tío. Claro. El autor, en efecto, se demora en observaciones interesantes acerca del carácter de los gachupines que formaban el gremio comercial, los colaboradores del tirano, el cuerpo diplomático, especialmente el embajador de España, presentado negativamente como homosexual. El lector sigue con interés la narración, pero inmediatamente percibe que a Tirano Banderas le falta algo que tienen El Señor Presidente y las demás novelas hispanoamericanas que denuncian la dictadura, una experiencia directa de dolor.
Bueno, esto es mentira. ¿Acaso la experiencia directa de dolor no es la que puede tener alguien que reconoce que su hijo ha sido descuartizado por unos cerdos? O sea, los cerdos que se comen el rostro del chamaco de Zacarías el Cruzado transmiten menos dolor que los cerdos que se comen las orejas del hermano pequeño de Pascual Duarte. Claro, afirmar que a Tirano Banderas le falta algo que tiene El Señor Presidente y las demás novelas hispanoamericanas no es lo mismo que afirmar que El Señor Presidente y las demás novelas hispanoamericanas carecen de algo que tiene Tirano Banderas. Claro, ¿en qué punto de vista queremos ubicarnos? Porque lo que carecen es, estas novelas carecen de una visión esperpéntica del tirano, que es la que sí da Tirano Banderas. Claro, y en cuanto a la experiencia directa del dolor, vamos a ver, es que uno tiene que quedar huérfano de niño para escribir La sombra del ciprés es alargada. Vamos a ver, es que uno tiene que ver morir a su abuela a los 22 años para poder decir que tuvo una abuela que falleció con 22 años de edad. Pero es que alguien tiene que ser mujer para poder ejercer la ginecología. Es necesariamente imprescindible ser hombre para ejercer la urología. Pero ¿a dónde estamos llevando los extremos de los imperativos biológicos? ¿Es necesario entonces estar loco para interpretar El Quijote? Porque solo un loco puede interpretar la novela que protagoniza un loco. Claro, esto no es ejercer la crítica literaria, esto es perder de vista la realidad y la literatura. Esto es confundir las figuras del retablo del maese Pedro, ¿verdad?, con los personajes de Carlomagno y de la hermosa Melisendra. O sea, esto está fuera de lugar completamente. Está fuera de lugar completamente. Sí cabe recordar que el final de Tirano Banderas nos hace pensar naturalmente en el final de Lope de Aguirre, que ese fue otro de los grandes precursores de lo que consiguió Bolívar un tiempo después, la feudalización de los territorios de América emancipados del poder del Estado español, pero que van a parar a manos de un señor feudal, un tirano, como era lo que pretendía ser el propio Lope de Aguirre. De hecho, el propio Lope de Aguirre mató a su hija, según se cuenta, según cuentan las crónicas, mató a su hija para impedir que sus adversarios, sus enemigos, pudieran hacerse con su cuerpo, torturarla o violarla, y la mató a puñaladas, de la misma manera que hace Tirano Banderas. Y de hecho, cabe citar aquí la relación de la jornada de Pedro de Ursúa a Omagua y al Dorado, según Francisco Vázquez, en la versión de Pedrarías de Almesto, Lope de Aguirre, Crónicas, 1559-1561, donde se dice: «Y cierto me parece que fuera mejor echalla los perros que lo comieran todo, para que su mala fama pereciera, y más presto se perdiera de la memoria de los hombres, como hombre tan perverso que deseaba fama adquirida con infamia». Esto se dice a propósito de Lope de Aguirre, que bueno, dio de puñaladas a una sola hija que tenía, que mostraba quererla más que a sí, cuando llegaban las tropas, digamos, oficiales, las tropas del Estado español, para sofocar una rebelión que él había montado, pues simplemente para generar su propio poder. El propio Torrente Ballester, Gonzalo Torrente Ballester, le dedica a Lope de Aguirre una pieza teatral de indudable valor, de enorme interés, a la que ya con anterioridad le hemos dedicado un vídeo. Sea como fuere, este tipo de novela del dictador, construida por Valle-Inclán en Tirano Banderas, es algo que está por encima, muy por encima, de las posibilidades interpretativas que buena parte de la crítica de la segunda mitad del siglo XX hizo sobre esta novela. No se puede exigir a la literatura que responda a las necesidades del crítico. La literatura es superior e irreductible a sus intérpretes.